Señora presidenta, señorías, en medio del fragor de la confrontación política, olvidamos a menudo responder a una pregunta muy elemental. ¿Para qué sirven las leyes que hacemos? En la proposición de ley sobre bienes robados, que ahora nos ocupa, la respuesta es muy clara. Esta ley debe servir para cerrar definitivamente una de las páginas más negras del franquismo. Una de las páginas más negras que nos dejó y que hoy, 40 años después de acabado ese régimen, sigue sin abordarse. Y así nos lo exige un gran movimiento cívico, muchos de cuyos representantes nos acompañan hoy aquí en la tribuna y a los cuales quiero dar las gracias, porque su empuje ha sido decisivo para que lleguemos al punto de hoy. Porque cuanto más tiempo permanezcamos sin averiguar la verdad, sin dar respuestas a las madres cuyos hijos les fueron arrebatados, sin promover sistemáticamente la acción de la justicia, sin reparar integralmente los daños producidos, sin establecer garantías claras de no repetición, cuanto más tiempo sigamos así, más persistiremos en ese inmenso delito de omisión en que toda nuestra colectividad se haya instalado hasta ahora, insensible a las miles y miles de personas que se han tenido que lamentar en silencio. Ahora vamos a hablar aquí con nuestro voto, para que por fin tengan voz y justicia quienes no la han tenido durante décadas. En 2007 reformamos el Código Civil para reconocer a las personas adoptadas su derecho a conocer los datos sobre sus orígenes biológicos, obligando a las entidades públicas a prestarles el asesoramiento y la ayuda que necesitasen. Sigamos ahora por este camino, siendo conscientes además de que vamos a poner fin a un inmenso drama que empezó como parte de un abominable proyecto de castigo y reeducación a todo un país y derivó, como siempre en el franquismo, a un simple negocio inmoral, el negocio de robar recién nacidos, simular su fallecimiento en el parto y entregarlos a familia diferente a cambio de dinero. Compromís tiene el honor de ser uno de los impulsores de esta proposición de ley, que será evidentemente susceptible de mejoras técnicas en fase de enmiendas. Esperamos pronto trabajar esas enmiendas si la mesa nos permite una tramitación rápida que lleve la esperanza a las miles y miles de personas que desean que el legislativo por fin empiece a remediar su angustia. Muchas gracias.